Hola, bienvenidos al canal de Solo Hardware and Tech. El día de hoy tenemos un nuevo review. ¿Cómo estás, mi querido Jack, detrás de la cámara? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está el buen Jack detrás de la cámara. Hoy vamos a hacer el review a este maravillosísimo teclado gamer. ¿Qué tal, Se ve bien gamer, Está chido, ¿no? ¿Qué marca es? Es marca Gamecraft. A lo mejor ya los conocen si los vieron en el canal principal. Esto es lo más caro que vende Coppel. Bueno, no este artículo en específico, es de lo más caro gamer que vende Coppel. Recordemos que esta marca creo que es su marquita propia, ¿no? Es marca, yo creo que sí es marca propia de Coppel porque es lo único que vende. Sí, es como que una marca que ellos adecuaron a diferentes artículos de marca blanca o algo así, ¿no? Yo creo. Sí, claro. Pues bueno, vamos a empezar a hacer el unboxing, Jack. En este caso, pues yo estoy acostumbrado a los ASMR a romperle el sello, pero esta vez, como ya lo vieron en el canal principal, pues ya lo sacaron. Pues abriéndolo, aquí lo tenemos, el mismísimo teclado, decente, ¿no? Está bonito. Es color negro, formato completo, está el mismísimo teclado con su cable no removible. En 2022 ya no se ve muy bien, pero al menos está mallado. Tiene un recubrimiento de algodón, en la caja dice que es algodón. Y de un largo, yo diría que como unos 2 metros, ¿no, Jack? 2 metros. Está larguito. Tiene su única conexión USB tipo A, su reductor de ruido, su reductor de interferencias. Y pues algo muy bueno de ver es que en las terminales tienen este como protector para que no se doble tanto el cable y pues te dure lo más posible, porque pues como no se puede remover. Para cuando lo pongamos chueco, no se truene el cablecito. Exacto, ¿no? Porque no se venza o no se machuque. Tenemos un manual de Gamecraft. Fíjate, a pesar de que seguramente es un artículo de marca blanca, mínimo se esforzaron en ponerle un manualcito, un ¿no? manualcito en el idioma nuestro, no en chino. ¿Qué puede decir el manual, sabes? Ah, lo que estoy viendo. Tiene varias funciones, o sea, varias teclas de función. Ah, es para la retroiluminación y así para controles multimedia, Jack. Uh-huh. Más cartón. Ah, Jack, mira. Oh, su buen portamuñecas. ¿Qué? ¿El buen portavasos o qué? Un portavasos. ¿Esto qué será, Jack? Yo creo es que un reposamuñecas. Un reposamuñecas, ¿no? Y luego, si es exactamente igual que el otro, es magnético. Pues sí parece. A ver si nos conseguimos aquí para los reviews un papel para ver los imanes, ¿no? Estaría chido. No tiene absolutamente nada más en la caja. Cartón del más barato. Bueno, es cartón, da igual. Tenemos pues aquí el teclado ya solito. Vamos a ver la prueba mágica. Vamos a ver si este reposamuñecas es magnético. ¿Y qué tanta fuerza tiene, no? Está poderoso. A ver. Oh, sí es magnético. Sí es magnético. Ah, van a pensar que lo aventé, ¿eh? No. A ver. La pura fuerza de la naturaleza. Oye, está potente, ¿eh? Mira. A ver, lo acercamos un poquito más. Mira, como que este lado está más fuerte, no sé por qué. Wow, sí, oye, sí está bien potente. Lo único que no me gustó ya es que es plástico totalmente sólido. No tiene como colchoncito. Eso sí. No sé si ve en la cámara, pero ve cómo se ve. ¿Cómo mi muñeca? Ah, sí, de hecho, es como algo brilloso, ¿eh? Mira cómo queda todo manchado. Sí, queda todo manchado con las huellas, pero bueno. Vámonos directamente con el teclado, Jack. Ese teclado, su construcción, se siente metálica, ¿eh? Está frío al tacto, mira, ¿te acuerdas? Ha de ser... Oh, sí, es cierto. Ha de ser como de aluminio, ¿no? Se ve la placa de arriba. Y acá es plástico, pero del plástico más plasticoso. Y pues aquí su marquita, su modelo, que es el Krypton T5000. Nunca lo había escuchado. No. Y bueno, su consumo eléctrico, y que está hecho en la maravillosa madre patria, China. Tiene sus rubber feet, sus elevadores, o como le quieras decir, que tienen gomita antideslizante aquí. Oh, tanto aquí bueno. Como cerrado. Acá también está bien duro, ¿eh? Oye, está muy duro. ¿Es bueno o es malo? Para mí es bueno, ¿no? Porque no se te cierra solito. Mira, ¿viste? Ah, se pega machín. Sí, tiene buena antideslizamiento, ¿eh? Oh, mira, ¿viste? Pues cuando te venga el rage, no se mueva tu teclado, quede intacto. Oye, ¿qué te dice? Déjalos, los quito. ¿Qué te dice la forma? ¿Será mecánico o será de membrana? Pues yo creo que es memchanical. Puede ser, pero pues es lo más caro que vende Coppel. Sería como el colmo, ¿no? Pues, quién sabe. ¿Qué te parece si abrimos una keycap? Ah, mira, qué fácil se abre. No tiene nada de resistencia. Switches azules, Jack, es mecánico. Sí, ¿qué switches son? Ah, no sé. ¿Gateron? Déjame decir. ¿Cain? Son Gateron, Jack. Ajá, te son lo juro buenos, que son Gateron, ¿eh? Son Gateron buenos switches. Blue. Órale, está muy bien, ¿eh? Creo que esos son los switches baratos por excelencia, ¿no? Sí, creo que todos los teclados chinos, con todo respeto, traen como los Gateron Blue, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿será más barato producir un switch blue que uno rojo o uno brown? Yo digo que más que nada ha de ser como tendencia, ¿no? Sí, era como que dices, teclado mecánico, pues que suene. Ajá, que suene bonito, como...
como secretaria. Hablando de lo que les íbamos a decir, yo tengo exactamente este mismo teclado, pero sí, de otra marca, que le hicimos review hace como 5 años en el canal principal. Pero lo que les iba a decir es que, si no mal recuerdo, este teclado que tengo son brown. Ok, entonces esta es la versión más china, porque de lo que a mí me concierne, casi todos los chinos baratos vienen con blue. Pero bueno, otra cosa que les podemos decir, las keycaps al parecer no son de doble inyección jack. Son keycaps pintadas, eso significa que solamente un color, por ende, un solo proceso de inyección de plástico. Quiere decir que estas te van a durar muchísimo menos que las de doble inyección, porque esas al ser pintadas con el uso se va a borrar. Y las de doble inyección, como son dos piezas de plástico, pues no se va a borrar. Una, claro, una es transparente y otra es negra. En este caso es pintada y nomás las letras no las pintaron, o al revés. Pero pues quien en su sano juicio ya no se acuerda, ¿no? De hasta puedes escribir sin leer y así. Pues sí, eso sí es cierto, Jack. Pero pues igual se ve feo, ¿no? Bueno, otra cosa que tenemos que mencionar es esto, Jack. Es algo que lo caracteriza bastante, ¿no? Sí, exacto. Fíjate, en la caja dice perilla de control de brillo. Ah, canijo. ¿Controlas el brillo? No. Eso dice, pero en realidad es el volumen. Como que es una mala traducción y es perilla de control con brillo. En la caja, donde se supone que lo revisan los que lo compran de China. Control de calidad. El control de calidad se la pasaron por donde no. Y le dijeron, ah, sí, perilla de control de brillo. En vez de perilla de control con brillo. Exactamente. Esta perilla no va a controlar el brillo, va a controlar el volumen de Windows y tiene brillo, o sea, tiene luz. ¿Qué tal si lo conectamos para que vean más o menos la iluminación que tiene? A ver. Ahora sí, Jack, ya tenemos aquí la laptop, la mismísima que probamos todas las cosas. Vamos a conectarla a un cable USB y atentos a ver cómo enciende, ¿eh? Ahí va, una, dos y ahí fue. Prendió nuestra perilla de control de brillo. Ah, caray. ¿O más? Ahí está. Ahí está, no lo reconocía, no lo había metido hasta adentro. Ah, así enciende ya. Oh, órale. Enciende. Oye, se enciende más bonito que el mío, ¿eh? Oye, creo que es una nueva versión de su software. Oye, ¿es RGB? Es RGB, pero no es RGB controlable por software. Es fijo. Ah, por eso tiene como 19,000 renglones, ¿no? En el manual. Ajá, para ir moviéndole a los LEDs. ¿Leemos el manual o lo intentamos nosotros? Así mero, mira, normalmente el RGB se controla con estos que dice aquí, pinco y cual, quién sabe qué. Ok, creo que lo rompiste ya. Ya me acordé, esto que estamos haciendo, no sé si pueden notar aquí con las keycaps, dice 1, 2, 3, obviamente, pero en romano también está escrito. Okay, y okay, son los macros para los distintos tipos de juegos que vamos a jugar. En este caso, es solamente WSD, pero seleccionamos, digamos, el 4 y va a ser para otro juego, que esto creo que es LOL. Órale, ya. Y entonces es como para que no te esté molestando los tipos de... De luz, ¿no? De luz, ajá. O sea, de que nada más estén prendidos los que necesitas y nada más. En este caso, creo que podemos hacer también lo del brillo con las teclas así. Aumentamos nuestro brillo hacia arriba y lo disminuimos obviamente hacia abajo. Pero bueno, Jack, vamos a ver si funciona la perilla. Ah, sí funciona. La perilla de brillo, a ver. La perilla de brillo, mira, estoy bajando el brillo de la lap. No, no, es el volumen. No, el volumen. Arriba, abajo. Arriba. Y si lo presionas, presiónalo. Ah, poco tiene el botón, se mutea. Exactamente, mutea el audio. Está muy bien, ¿eh? A mí me encanta eso, porque de repente escucho a mis amigos regañándome por jugar mal en la partida y le pico ahí y ¡pum!, los muteo. Y ya dejas de jugar mal. Ajá, y ya, exactamente. Fuera toxicidad. Si cierran los ojos, no te ven. Uno quiere ser manco y no lo dejan. Bueno, vamos haciendo la última prueba, Jack. Vamos a ver qué tantas teclas puede registrar al mismo tiempo antes de que deje de registrar. Esto se le conoce como key rollover. Normalmente ponen N, key rollover, porque es una cantidad N de teclas, o sea, infinito, puede ser cualquiera. Pero hay teclados un poco más básicos que traen 6 teclas o 10 teclas. Vamos a ver cuántas puede registrar este. Vamos viendo acá en la pantalla, como pueden ver, presioné el F8 y se pone amarillo. F7, F6, F5. Bueno, eso solo para ver qué está funcionando. Pero qué tal si los presionamos al mismo tiempo. ¿Qué te parece si usamos 10 teclas a la vez? 10 dedos que tengo. 10 dedos, a ver. Ahí van 5, ahí están 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo presionar 11. 11. Ya no más. No tengo más. 12, 13, 14, 15. Lo presionamos y no aparece nada del ghosting ni nada de eso. Entonces, si tiene N key rollover, N. O sea, prácticamente puedes presionar todas las teclas al mismo tiempo y las va a reconocer independientemente. Eso ya literalmente ya lo hace gamer, ¿no? 100%. Para mí, o sea, aunque normalmente en estas marcas como de Coppel, los gamers se lo pasan por el arco del triunfo,
Este yo sí lo considero gamer, porque sí te sirve. O sea, para jugar en este es mecánico, tiene iluminación RGB, entre comillas, porque es por zonas, no es independiente. Tiene sus controles multimedia, que están un poco de más, pero tiene Enki Rollover, que es de lo más importante cuando estás haciendo tus combos en Fortnite. Te estás haciendo tu techito, tu casita. Para mí está muy, muy bien. Pues nada más falta saber el precio, ¿no? Ya chequé el precio en la única página donde lo venden, que es Coppel. Ajá, porque como les digo, es su propia marca. Y pues aquí lo tienen. Tiene un costo regular de 1,189 pesos, pero ahorita está por 849 pesos mexicanos. Ve nomás, qué ofertón. Deme 10. Aproximadamente unos 40 dólares, poquito más de 40 dólares estadounidenses. Para mí está bien. Yo creo que es un buen precio, ¿no? El precio está bastante bien, la verdad. Bueno, hasta aquí el review de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós.